Catomea Televisión, bienvenidos a su programa de los deportes de siempre aquí a través de la señal de Catomedia. Por supuesto, estamos hablando de Catomedia Sport. Les saluda a su servidor de siempre, Javier Méndez. Hemos estado ausentes algunos días, pero estamos de vuelta para siempre informar, opinar, sobre todo sobre la selección ecuatoriana de fútbol que ganó, gustó y goleó a Bolivia. Y también vamos a analizar, por supuesto, el partido contra Colombia del próximo martes. Vamos a empezar por mi ala derecha. Estamos con el señor, con el más cortés de todos, Juan Pablo Cortés. ¿Qué tal, Juanpi? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde sea que usted se encuentre. Buenas noches con todos, buenas noches, compañeros, Gianino, Andrés. Lo tiene en la mente, señor. Gianino, Javi y Diego, buenas noches con todo el público presente. Es un honor estar aquí de nuevo, la verdad. Vamos a estar tratando diferentes temas. El más puntual, la selección ecuatoriana, lo que fue. ¿Cómo arrasó Ecuador con Bolivia ayer? Pero hay que ver si de verdad cabe para analizar, porque Bolivia fue un rival muy, muy malo. Así es, un rival muy malo, tanto así que jugó de cierta forma con suplentes, jugó con uno menos bastante tiempo del partido. Eso lo vamos a analizar, no sé cuánto haya que analizar respecto al rival, pero sí sobre los nuestros. ¿Qué tal, mi querido Gianino Fayoni? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javi? Un saludo para ti y para mis compañeros panelistas y para toda la gente que nos ve cada día, cada mañana o cada noche aquí, sintonía de Catomedia Sports. En la noche anterior, la selección ecuatoriana de fútbol arrasó a la selección boliviana. Es verdad que fue una selección Bolivia muy limitada, por así decirlo, no solo tanto por el nivel futbolístico que cuentan actualmente como selección, sino también porque ya venían con bajas, venían con jugadores en capilla que decidieron no traerlos, y también el hecho de que jugaron más de una hora con un jugador menos y en la costa, que siempre le ha costado a Bolivia la costa. Entonces vamos a estar analizando un poco lo que fue el partido, un poco lo que fue el rendimiento de los jugadores, que muchos jugadores ecuatorianos vinieron en alza. Es verdad que no fue contra un rival tan competitivo, pero así también hay que analizar los altibajos que tuvo la selección ecuatoriana de fútbol. Así es, mi querido Gianino. Y bueno, estamos también con el goleador de Catomedia Sports. Estamos hablando, ya lo ven aquí a mi lado derecho, el señor Diego Almeida. ¿Qué tal, Dieguito? ¿Qué tal, Javi? ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches a todo el público que nos acompaña noche a noche. Bueno, entre los temas, Ecuador contra Bolivia. Una Ecuador que la verdad que jugó mucho mejor de la era Becasese. En lo que va la era Becasese, sin duda el mejor partido. Pero tranquilidad, ¿contra quién jugaron? Contra Bolivia sub-21, sub-20, que el propio técnico Ojar Villegas lo dijo, son jugadores juveniles, guardó lo mejor para contra Paraguay. Entonces a Ecuador hay que medirlo cuando enfrente el próximo martes a Colombia. Ahí veremos la verdadera dimensión en la que está Ecuador futbolísticamente al mando de Sebastián Becasese. También Venezuela, que no pudo, y Brasil no pudo con Venezuela en su propia casa, y la campeona del mundo que cayó con un penal fallado del balón de oro. Sí. De su balón de oro y el del señor Mosquera, señor Diego. Si vamos a medirlo por un penal. Yo nomás digo. ¿Contra quién? El arquero de Universidad Católica. Nada más. La Liga Pro domando a Vinicius Junior. Bueno. Póngame, por favor, el resultado de ayer. Bastante abultado. Goleada monumental en el estadio. Monumental, precisamente, de Guayaquil, en el que Ecuador ganó, decíamos, ¿no? Gustó y goleó con tantos de Enner Valencia de penal, casi se lo come, lo tiró al medio. Algunos decían por ahí, qué golazo de Enner Valencia, no sé qué partido estaban viendo, o sea, ya lo vamos a analizar. Gonzalo Plata, oiga, dos golazos de Gonzalo Plata. Claro, ahí se podría destacar también la combinación que tuvo con Enner en ambos goles. Es verdad que Enner, a nivel colectivo, siempre le ha costado esta clase de partidos en los que se muestran con jugadores rápidos, versátiles, porque tal vez la edad ya le pesa, ya no le da el físico para poder estar a la altura de jugadores como Gonzalo Plata, como Yeboah, como Alan Minda. Pero es verdad que al menos en los dos goles que anotó Gonzalo Plata, la participación del capitán ecuatoriano fue bastante óptima. Considero que funcionó esa combinación que buscó Becasese con Plata y con Enner Valencia. ¿Y qué les parece, Diego, si justamente empezamos con eso, ¿no? ¿Con qué es lo que planteó, qué buscó desde el minuto uno Don Beca ayer en el Monumental? Por ahí no estuvo Félix Torres, tampoco Moisés Caicedo, para reservarlo sobre todo contra Colombia, pero ¿qué faltó y qué sobró en estos primeros minutos contra Bolivia ayer? Primero, lo que hizo bien Ecuador, planteó bien con un pressing alto que no lo dejó respirar a Bolivia en ningún momento. Es verdad que Bolivia igualmente te dejó jugar, pero siempre los jugadores ecuatorianos estaban peñiscando y tratando de sacar el balón ahí entre dos o entre tres, encerraban a los jugadores bolivianos.
eso en lo bueno. Algo que me percaté es que Joel Ordóñez terminó jugando como un lateral de momento cuando defendía, cuando replegaba un poco Ecuador, porque Ecuador nunca tuvo apuros, salvo un remate que tuvo Bolivia el arco, pero cuando replegaba un poco Ecuador, Joel Ordóñez entraba como un central y terminaba siendo como una especie de carrilero. Pero casi la mayoría del tiempo Joel Ordóñez era un lateral derecho, suplantando el puesto de Ángelo Preciado, que no estuvo por lesión, pero la verdad que me sorprendió porque Ángelo Preciado estaba bien, hasta brincando los goles en la banca de suplentes. Lo malo es que nos sigue costando las definiciones. O sea, es verdad que pasa, Ecuador le pasa 4 a Bolivia, pero muchos goles no los pudieron facturar. Y el propio Alan Franco lo dijo en la zona mixta, de que le queda debiendo un poco la cantidad de goles que no pudieron marcar. Tuvieron Ener Valencia, y no digo nombres en específico, no quiero decir nombres en específicos, no solo Ener Valencia, también hubieron muchos jugadores que no terminaron las jugadas como debían concluirlas. Lo más fresco que traemos a la mesa es lo de Ener Valencia, que no pudo definir el balón, le pasó por todo el área y él no la define. Y otra que Gonzalo Plata, si no me acuerdo, se la da y trastabilla y no logra definir de correcta manera. Ahora, Juan Pablo, el posible 11 va a decir. Ya vamos a hablar del posible 11 también contra Colombia del próximo martes, que ese sí es el partido clave para Ecuador, para saber de qué está hecho esta selección de Sebastián Becasese. Pero, Juan Pablo, alineó el profe Becasese con Galíndez en portería, una línea, no sé si de 3, de 4, ya lo vamos a escuchar de Juan Pablo Cortés, pero estaba William Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán, de gran partido por cierto, Joel Ordóñez, la mitad del campo con Alan Franco, Pedro Vite, luego pues completando Alan Minda, John Jebois y Ener Valencia. ¿Repetirías ese 11 en el Monumental contra Bolivia o qué falló en ese 11? Que por el rival que se presentó, fue un once muy ofensivo. Me parece que la inclusión de Jebois, Plata, el mismo Alan Minda, tener a Pervis Estupiñán, que es un lateral que recorre esa banda y te puede ayudar muy fácil en ataque, es un once demasiado ofensivo. Creo que a Colombia no hay que salir 100% así como que a regalarnos. Obviamente no hay que encerrarnos tampoco, pero siento que es un once que literalmente contra un rival con las condiciones que tiene Colombia, con extremos muy rápidos, con un 9, tiene varios 9, tiene varias opciones de 9 hoy en día Colombia. Entonces creo que es un 11 un poco peligroso para repetirlo. Quizás contra la misma Bolivia en otra situación sí se pueda utilizar, pero no saldría con ese 11 a Colombia. Pero ¿por qué no? Porque no considero que sea un 11 que sea totalmente abultado en ataque. Considero que sí está bastante equilibrado. Y es más, podría decir que de los 5 partidos que creo que va dirigiéndose Sebastián Becasese en la actualidad, creo que es el 11 en el que menos gente se le ha cuestionado. Es un 11 que la gente, podría decirlo, lo esperaba desde el primer momento, sin contar la ausencia de Moisés Caicedo. Tino, pero a ver, no olvidemos que estaba jugando contra Bolivia. Sí, claro. En Monumental, en Guayaquil, en el Llano, pero, con una selección suplente, luego un jugador expulsado de Bolivia. Claro, pero yo no digo que este 11 sea la solución perfecta, pero digo, desde el arranque, por nombres, este 11 yo considero que era lo mejorcito que tiene Ecuador para esta doble fecha, el sin contar la ausencia era de Moisés Caicedo. Pedro Vite. Pedro Vite fue un 8, uh-huh, y Pedro Vite es un enganche. Y no es que lo hizo de mala manera, pero sí le costó en ciertos momentos. Le costaba, claro. Por momentos incluso estás como que tipo que se escondía de las jugadas, claro. Entonces no daba ese enlace entre medio campo con delantero. Aparte, claro, recordemos que Colombia no te va a dar los mismos espacios que dio Bolivia. Pero con más razón entonces debemos buscar un 11 que tenga jugadores que puedan romperte esos espacios, como fue el caso de Plata y Jebois, que lo que hicieron en este partido regresa fue a Moisés Caicedo. Ya, y ahí está el cambio de Pedro Vite, que es lo que a mi criterio lo único que le falta a este 11 para hacer un 11 consolidado, si es que Sebastián Becasese quiere seguir manteniendo un la línea de 3. Como Vite. No, pero es que es la posición de 8, que es la que Moisés Caicedo suele ocupar en el Chelsea, que ahorita está encontrando lo mejor de... No, ¿sabes qué? ¿Son incompatibles Vite con Caicedo? Sí. No pueden estar en un mismo 11. No, te digo esto porque también había debate de si John Jebois con Gonzalo Plata, que todos, o sea, ambos juegan por derecha, pero mira, los alineó de alguna manera. Claro, pero es que igual también está en la actualidad, no vas a sacar a Alan Franco, que está pasando un gran momento tanto en el Atlético Mineiro como en la selección, para poner a Pedro Vite. ¿Sabes qué más? Que si tú colocas a Pedro Vite con Moisés Caicedo,
lo estás, a Moisés Caicedo lo usarías como un 5. Claro, y estás replegando a Moisés, a que es algo que se lo vio en las primeras fechas con Ecuador, que es algo que no le termina funcionando a Moisés Aparte, Caicedo. Aparte también se lo vio en el Chelsea, recordemos que el técnico anterior lo hacía jugar más de 5, pero esta temporada lo ha liberado y ahora todo el mundo en Inglaterra lo ama. Claro, por lo que yo considero que sí es una alineación que podría estar repitiendo, le funcionó de gran manera el tema de Alan Minda como carrilero, me gustó bastante. Creo que por fin pude ver una línea de tres en la que no se vio un Ecuador replegado ya en defensa. Entonces sí es algo que yo podría repetir. Bueno, señores, vamos a escuchar un poco a los protagonistas, ¿no? En la sala de prensa. Eso es en la sala de prensa, Diego, ¿no? En la zona mixta. En la zona mixta, precisamente pues estuvo Diego Almeida y tomó declaraciones de varios de los jugadores de la selección ecuatoriana. Escuchamos, adelante. No, yo creo que Ecuador el día de hoy estuvo en un nivel muy alto, sin desmerecer a lo que hizo Bolivia, que trató de hacer su planteamiento, pero yo creo que en estos momentos la selección de Ecuador tiene un nivel muy bueno en todas las líneas. Y nada más, hay que seguir confiando en los compañeros, seguir apoyándolos. Yo creo que todavía la selección tiene para elevar mucho más el nivel y darnos más alegría. Positivo, creo que hicimos un gran partido, un gran encuentro. Neutralizamos a Bolivia, impusimos nuestro juego, lo que queríamos, proponerlo. Por ahí me quedo con este, a ver, puedo concretar un par de goles más, pero nada, balance muy positivo. Sin duda que va a ser muy complicado, muy difícil, como todos los partidos eliminatorios, pero ya, desde ahora pensando y sabiendo que tenemos que hacer las cosas de la mejor manera. No, contento por el debut, por la confianza que me dio el profe, mi compañero, y a seguir trabajando para seguir mejorando cada día. Pues sí, difícil por la posición, pero nada, lo hizo de la mejor manera, seguir trabajando. Que se viene un partido duro y contento por el debut. Pues creo que es un rival muy duro, todos lo sabemos y vamos a traer la mejor manera para eso. Muy bien, ahí escuchamos un poco a los protagonistas del partido de ayer. Vamos a analizar también lo que ha mencionado el técnico de la selección de Bolivia, pero todo eso luego de esta breve pausa. Regresamos enseguida, vamos. Estamos de vuelta en Cato Media Sports. Muchas gracias por seguirnos aquí a través de la señal de Cato Media Televisión. También en radio, por supuesto, estamos como 97.3. Nos encuentran en el dial 97.3 FM Radio Universitaria. Y las redes sociales ahí las tienen, ¿no? @ Cato Media _ UCSG, medio de comunicación de la mejor universidad de este país. ¿Saben cuál? Sí, esa misma. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Señores, antes de irnos a la pausa, escuchábamos un poco a varios de los protagonistas del partido de ayer. Diego, tú tuviste la oportunidad de escucharlos, ¿no? ¿Cómo los notaste? ¿Incentivados, más bien preocupados con los que se les viene contra Colombia? ¿Un poco con las sensaciones de que se le ganó a nadie, una selección Bolivia bastante mermada? ¿Cómo los viste? Cuéntanos. Los jugadores salieron tranquilos. La verdad que yo esperaba que... Bueno, lo que siempre se espera después de una victoria, que salgan con la música, salgan haciendo algarabía, pero creo que ellos están concentrados en que a quién se les había ganado, y en las declaraciones lo mencionaban. Ellos están claros de que su partido importante y tienen que concentrar para el partido contra Colombia, así que mandaron a tranquilidad. Y se los vio, o sea, todos salieron con tranquilidad, salieron calmados, no hubo mayor algarabía por parte de los jugadores, así que creo que están conscientes de lo que se hizo el día de ayer, y Sebastián Becasese sí fue el que salió con una sonrisa de oreja a oreja. Bueno, sí, no era para menos, Yanino, ¿no? Ganarle 4-0 cuando, aunque realmente pudieron haber sido 6 u 8, ¿por qué no? Hubiesen aprovechado también una oportunidad única. Yo no creo que se le va a presentar nuevamente a Ecuador esta oportunidad de mejorar también su gol diferencia. Pero ahí veíamos también en la zona mixta, ahí está también el amigo del señor Andrés Mosquera, ¿no? Kevin Rodríguez, pero otro es Kendry Páez. ¿Lo ves recuperado? ¿Lo ves con buenas sensaciones? ¿No jugó mucho? ¿Cómo lo ves a Kendry Páez? Sí, la verdad, la situación de Kendry Páez, creo que al menos el día de ayer y en Independiente del Valle se lo está empezando ya a tratar como se debería. Un jugador que no tuvo una buena mitad de temporada y que recién ahorita está en alza.
Entonces era muy complicado exponerlo ya a jugar un poco más de minutos en este partido que, como tú lo mencionabas, Javi, era vital sacar diferencias, sacar goles de diferencia, que tal vez no se aprovechó tanto, pero pudo responder a la selección, así mismo lo de Becasese, la felicidad que él siente, considero que es un desahogo, ya que en cada rueda de prensa lo que más se le cuestionaba al técnico argentino era la falta de gol. Ya por fin hubo un partido en el que marcó 3 goles o más, que no marcaste hace mucho. Y bueno, también destacar nuevamente la saga defensiva, que pude obtener el dato que es el 5º partido consecutivo que Ecuador no recibe ni un solo gol como local en las eliminatorias, y esto lo hace por primera vez en su historia. Entonces, al menos Sebastián Becasese sí tiene bien trabajado y consolida esa defensa. Entonces, bueno, el tema de Kendry Páez es algo que se lo debe seguir tratando así. Es un muchacho que recién está recuperando su nivel. Esperemos que pueda centrar cabeza y que él mismo se gane los minutos por su rendimiento en su club, por su rendimiento en las prácticas y por sus ganas de querer resaltar. No por nombre, no por situación, no por nada, sino por lo que él hace dentro del campo de juego. Piero Hincapié también lo tenemos por ahí, ¿no? De gran partido, Juanpi, a Piero Hincapié. ¿Cómo viste esa inclusión de Joel Ordóñez? ¿Se compactó? ¿Se fusionó? ¿Se entendió con la línea defensiva de Ecuador ayer? Sí, la verdad es que se lo vio bastante tranquilo, bastante consolidado. Me parece que está haciendo un muy buen trabajo en su club. Pero quería también resaltar un poco lo de Kendry Páez. La verdad, yo no comparto con la opinión de Yanino, porque yo creo que si a un jugador lo sigues convocando y le sigues dando el número 10, no lo estás tratando distinto. Kendry Páez arrancó de titular. No, pero igual lo estás convocando, aunque para mí, en mi opinión, no se lo merecía todavía. No es convocable. Pero ya el tema de la convocatoria ya creo que es algo que hemos hablado bastante. Ya no es cuestión de nada, porque obviamente si es que en su puesto estaría entrando, a mi criterio, Diego Armas. Bueno, pero más allá de la convocatoria, pero que es está lo que convocado, digo, también fue la inclusión, aunque sea algunos minutos, pero jugó ayer. Ahora, el Exacto. tema está, ¿tiene que jugar contra Colombia al menos una parte del partido, la segunda parte? No sé dónde lo quiere incluir Becasese, Almeida. No, aún no está. Sí, porque no está contra Bolivia ya entró con el partido y estaba resuelto con 4 goles por arriba. Entonces ya una selección como Colombia no... No, y también cuando entra, estaba Pedro Duarte todavía en cancha, que es de las mismas características, estaba Ángel Mena. Entonces no pudo lucir Kendry Páez el día de ayer también por esto. Porque aparte que el partido estaba resuelto. Sí. Ahora, también escuchemos, ¿qué les parece? Ya me indica producción para poder analizar también lo que ha mencionado el técnico de la selección de Bolivia, ¿no? No quisiera estar en los zapatos del técnico boliviano, ¿no? Él solo se lo buscó, la verdad. Todo apunta a que quiere hacer algo contra Paraguay, la Paraguay de Gustavo Alfaro. Mejor escuchamos lo que dice el seleccionado boliviano. Adelante. Creo que claramente Ecuador fue superior desde el primer minuto. Nosotros no pudimos salir de la presión, que fue muy intensa, que fue un ritmo muy, muy duro, muy exigente el de Ecuador. Y bueno, creo que pudo haber llegado el gol antes, pero donde terminamos de caernos es con la expulsión, el gol, el penal. Pero creo que teníamos de alguna manera la prioridad de guardar a alguna gente para Paraguay. No, pues es una selección de grandísimo nivel, está claro, tiene en las ligas que juegan sus jugadores. Bueno, nosotros tenemos un 70% fácil de jugadores que están jugando en nuestro país y que, bueno, no han tenido la posibilidad de jugar en grandes ligas, y estamos en esa lucha de ir mejorando, de jugar, apostar por gente joven, por un proyecto a mediano, a largo plazo, sin olvidarnos de este momento que nos tiene ahí después de haber sumado 9 puntos. Y bueno, de los 15 que jugaron, de los 15 que enfrentaron hoy a Ecuador, 8 son menores de 21 años, ¿sí? Y bueno, obviamente tenemos que ir aprendiendo de todo lo que ha pasado. Gracias. ¿Por qué Bolivia no puede presentar la misma dinámica fuera de casa? Lo hicimos con Chile, ganamos.
Bueno, comenta usted mismo, señor Almeida, ¿no? Le hiciste esa quiero felicitarlo, pregunta. Por tener la valentía de preguntar. Es complicado, yo he estado ahí sí. En zona mixta y es complicado conseguir una pregunta. No, y muchas personas, muchos otros compañeros periodistas. Porque es como una selva, sí, es una lucha ahí estar en zona mixta. Yo incluso la pregunta la estaba haciendo, desde la segunda pregunta era, le hicieron como 5 preguntas y era mi segunda pregunta iba a ser. Pero muchos compañeros periodistas están alborotados y no se pudo. Claro. Pero bueno, mi pregunta era al profesor Villegas de por qué Bolivia no puede repetir el mismo juego, el mismo funcionamiento que hace en altura, que incluso es hasta ofensivo, lo que le hizo Colombia en la fecha pasada en su propia casa, no lo repite cuando va a visitar a los otros equipos. Y me supo responder que lo hicimos contra Chile. Entonces, ¿y por qué no lo hace contra Ecuador? O sea, ¿a qué se debe? Y ahí es cuando tú te das cuenta de que se debe a la altura. Bolivia sin altura no es más, 4.000 metros, por supuesto que cualquiera va a clasificar al Mundial. Oiga, ¿qué les parece si vemos también las estadísticas del partido de ayer? Insisto, antes de analizar eso también, ¿no? Ayer, a título personal, considero que se jugó contra nadie. Ayer no hubo rival en este partido en el Monumental, así que esa algarabía que mencionas, Diego, uh-huh. Esa felicidad, esa ilusión que causó esa goleada 4-0 contra Bolivia, que quede para la hinchada, que quede para la afición. Aquí el periodismo sabe que esto no está como para no hacerle lo mismo nada, a Colombia, claro. Ni es una prueba de fuego que pasó de Cacese. Ahí tenemos, ¿no? Posesión 79% para Ecuador, miren ustedes la que le corresponde a Bolivia. Total de remates 29-1. Por algo tú mencionas, Juan Pablo, ¿no? Que dicho lo dicho por el técnico Villegas, el técnico de Bolivia, roza la mediocridad. Correcto, me parece un pensamiento demasiado mediocre no salirle a jugar de tú a tú a todos los equipos de la eliminatoria, sabiendo que Ecuador es un rival, por decirlo así, directo hoy en día, porque obviamente a Brasil o a Argentina no le sale a jugar así, a la misma Paraguay, pero Ecuador, que tiene casi los mismos puntos o que tenía casi los mismos puntos, no le sale a jugar pero de Juan manera Pablo, directa. Pero Juan Pablo, o sea, no es que no le salió tú al tú, es que Bolivia está limitado por el tema de la capilla. Bolivia, todos los jugadores que no viajaron con Bolivia, son 3 jugadores que no estaban porque no están al 100%, que a mí me parece perfecto no llevar a jugadores que no están al 100% como Miguel Terceros, y los 6-7 jugadores que se quedaron en Bolivia. Titulares. Fue por el tema de que si donde le sacaban una amarilla este partido, se perdía el partido contra la altura. Que tú me dirás que la altura no la puedes llevar al Mundial, pero lo que tiene Villegas como objetivo es clasificar a una Bolivia que no clasifica al Mundial desde hace cuántos años. ¿Cuándo fue la última vez? ¿94? No, yo no tengo el dato. No recuerdo exactamente, pero ya... Entonces esta es la oportunidad perfecta, primero porque tiene un cupo extra. Segundo porque ya en Bolivia le supieron sacar puntos a Argentina, no recuerdo si Argentina, a Colombia, le supieron sacar puntos a Venezuela. Entonces es una selección que ha encontrado su fútbol en la altura, independientemente de que la puedan llevar o no al Mundial, a mi criterio están haciendo lo correcto. Porque donde en este partido, de esos 6 titulares que sabemos que Bolivia tiene un fútbol agresivo, un fútbol de choque, un fútbol de contacto, vienen y le sacan a María 3-4 y van a tener que jugar contra Paraguay en la altura donde es su oportunidad para sacar puntos, con la alineación que presentaron hoy, el día de ayer contra Ecuador, yo prefiero quedarme con lo que hicieron ayer y con lo que pueden llegar a hacer en la altura. En el 94 fue la última vez que Bolivia participó en una... Y la primera vez que clasificó fue en el 30. Son 30 años. Pero ¿sabes qué? Ya, ok, entiendo todo ese punto, pero ya no, exacto, no vas a llevar la altura al Mundial, porque el Mundial se juega en Estados Unidos, México y Canadá, ok. Entonces, ¿qué pasa si Bolivia pierde con Paraguay en la altura? Porque es algo que no parece que lo está pensando el técnico boliviano. Pero es que es algo que Bolivia está planificando. Es como que a los técnicos les dan cierta cantidad de partidos y les dan ciertos objetivos. De ahí el técnico tiene que trabajar con sus jugadores y basarse cómo van a realizar eso. Si ellos prefieren arriesgar en un partido para guardar en otro, es porque ellos planifiquen eso, ya que al fin y al cabo no terminen de lograrse los objetivos, que son, por ejemplo, el objetivo mínimo de Bolivia es sacarle puntos a Paraguay. Independientemente que sea victoria o empate, considero que al nivel que se encuentra ahorita Paraguay, un empate para Bolivia creo que le sirve. Entonces, si es que ya no se llega a dar, ya es porque ya es por cuestión que le falló su planificación, pero es algo que planifica. Es un pensamiento mediocre, porque Gustavo Alfaro con Ecuador, ok,
se hacía fuerte en la altura, pero iba a otros países y le jugaba. Le jugó de tú a tú a Chile. Pero es que no es que el entrenador... Tú, contra Argentina, Bolivia no guardó jugadores. Es el tema de que los guardó porque estaban amonestados, porque no están al 100%. No es un tema de que los cuida, ay, no se me vayan a lesionar contra los ecuatorianos, mejor no los llevo. No se trata de eso. Se trata de tema de que sí o sí se pueden perder el próximo partido. Bueno, señores, somos prensa ecuatoriana, que la selección de Bolivia la analicen los colegas bolivianos. En todo caso, le ganamos a nadie. Eso hay que dejarlo claro, le ganamos a nadie, a una selección mermada, a una selección, me remito a las palabras de Juan Pablo Cortés, mediocre y también muy limitadita. O sea, Bolivia no está para clasificar ni siquiera en el repechaje a este mundial. Esa es la realidad. El plato fuerte es el próximo martes, 6 de la tarde, ¿no? Hora ecuatoriana, contra la selección cafetera de Colombia. Nos vamos a una pausa y regresamos enseguida con ese análisis aquí en Catomia Sports. Vamos. Estamos de vuelta en Catomia Sports, ya en el tercer bloque. Recuerden que nos sintonizan también en la 97.3 FM Radio Universitaria. Gracias, oiga, gracias por seguirnos siempre aquí con nuestra familia de Catomedia Televisión. Viernes 15 de noviembre, hoy se está jugando también ya el partido que tiene que ver mucho con nosotros, ¿no? Porque está jugando el rival de Ecuador, estamos hablando de Colombia frente a Uruguay. Y luego Perú-Chile también para cerrar esta jornada de eliminatorias. Ahora, Diego, ¿cuál es realmente entonces ese 11 que debe probar atrevidamente Sebastián Becasés en Barranquilla para no solamente soñar? Aquí hablamos siempre de eso, ¿no? Que ya hace tiempo se acabó ese momento de estar soñando, sino de realidades, porque tenemos material, tenemos herramientas, tenemos jugadores talentosos para poder pensar que le sacamos 3 puntos y que se le puede sacar esos 3 puntos a Colombia también. Repetir la línea de 4, no seguir con la insistencia de la línea de 3. Creo que ayer se vio demostrado que con una línea de 4 bien puede jugar y bien puede ser ofensivo. El cambio en el medio campo, pero evite por Moisés Caicedo, obviamente. Saldría otra vez con el doble punta, Gonzalo Plata y Jenner Valencia. Por la banda derecha ya John Yeboah, por la banda izquierda, no sé. Ahí está mi duda, porque por la banda derecha, en lateral derecho, ¿quién marcaría nuevamente? Si sería Joel Ordóñez, podría ser Javier Arriaga, que también lo ha hecho en esa posición. Cristian Ramírez también puede jugar en esa posición. Alan Minda también está llamado y Joander Chávez también. Por la banda izquierda, como extremo izquierdo, creo que estaría Alan Minda nuevamente repitiendo. Ahora, Yanino, ¿se lo extrañó a Ángelo Preciado ayer? Más allá, insisto, de que se jugó contra nadie, pero Ángelo Preciado por ahí pudo haber también hecho algo distinto o no precisamente. Considero que, como lo menciona, fue una selección a la que no se puede analizar mucho de si es que este Ecuador puede llegar, tiene que hacer recambios, porque es verdad que fue un partido contra una selección que no fue nada en todo el partido. Lo que puedo decir es que me gustó a mí el partido de Joel Ordóñez en ataque. Es verdad que ya en el tema de replegarse, tal vez por ser su debut, por ser le pudo llegar a costar, pero yo sinceramente no sentí la falta de Ángelo Preciado, más que nada en el ataque. Me gustó bastante cómo adelantó líneas Yuli Ordóñez. Uh-huh. Juan Pablo, sí. Algo antes de seguir era que Diego. Ya ayer vimos la mejor versión de Ecuador al mando de Becasés, entonces... Pero es que ahí sí quiero refutar. Sí. O sea, ¿cómo poder hablar de la mejor versión de Becasés? Pero en los partidos que lleva... Pero lo que podemos decir es que también nos enfrentamos hace no mucho a un Perú en la altura que Exacto. Se encuentra hasta fuera del Mundial. A lo que voy es que... Pero decir que el partido de ayer fue la mejor versión de Becasés puede ser engañoso. A lo que voy es que Ecuador generó muchísimas ocasiones de gol que no lo había hecho en todos los otros 4 partidos. Entonces, a eso es a lo que voy. Que ha generado muchas ocasiones de juego claras y que antes no lo hacía. Entonces, no es imposible hacerlo. Y otro tema es que ahora sí... Pero insisto, Diego. Sí, insisto. Sí. Por eso, pero... Es que se le está haciendo a Bolivia. En el Monumental. Por eso lo digo, en el Llano. A lo que voy. Un futbolista menos. Pero que recibe este partido. Ender Valencia como figura, porque el cliente favorito de Ender Valencia. Ender Valencia no fue figura.
a lo que puso dos asistencias. No, hizo un gol que casi lo falla, pero hizo un gol de penal. Hizo un gol con las dos asistencias a Gonzalo Plata, o sea, fue figura de este partido. No se puede comer un gol frente al arco solo con empujarle. No puede trastabillar frente al portero. No, no puede hacer. O sea, las asistencias no cuentan, Diego. Sí, pero no es la figura. La figura para mí fue Gonzalo Plata. Correcto. A lo que iba es que ahora sí, no he escuchado a nadie de la prensa decir, a nadie del público decir. Yo no digo que estuvo mal la inclusión de Kenny Arroyo el día de ayer. Entró como cambio, pero ¿en qué contexto entraste al partido? En un partido que ya estaba totalmente resuelto. Claro, es que eso ¿contra es... qué rival? Pero en ocasiones anteriores, ¿ingresabas en partido o lo ingresaste contra Uruguay? Eso es lo que yo mencionaba el día de ayer, Becas. Ese primero planteó una alineación que por fin es una alineación que ya se puede hablar como una alineación consolidada, con jugadores que sí debían estar en la titular, como fue el caso de Yeboah, Plata, Alan Minda, una alineación bastante completa. Luego, el tema de los cambios, que eran cambios más que nada para sellar el partido, porque el partido ya estaba resuelto desde los 20, 25 minutos, para sellar el partido, para darle su conmemoración a Ángel Mena. Entonces son cambios que sí se pueden hacer y que sí pueden sumar minutos estos jóvenes jugadores, como fue el caso de Kenny Arroyo, como yo sumar números Kendry Páez. Entonces... Eso es lo que debe hacer BKC. Ese es el proceso que debe seguirse hacer BKC. Pero Juan Pablo, es que yo no estoy minimizando a Bolivia. Se minimizan solos. No. Pero eso es lo que yo rescato. Eso es lo que estoy diciendo. A ver, Kendry Páez, Kevin Rodríguez, Ángel Mena, Jeremy Sarmiento, Kenny Arroyo, ¿qué aportaron? ¿O qué lectura se puede sacar del partido de ayer que hayan aportado los suplentes? Pero entonces ¿estás a favor de que entren en partidos importantes como contra Colombia o Uruguay? Claro que tienen que entrar, no de golpe, no todos, pero es que en esos partidos cuando todavía ni siquiera suman minutos reales en la selección, son partidos en los que sí es difícil que pero no fueron minutos de la basura, como a veces mencionamos aquí. No, me parece que igual sirve para darle confianza, lo mismo que pasó con los goleadores. O sea, el partido estuvo para que los jugadores ecuatorianos sientan confianza de nuevo, tanto Ener Valencia marcando de penal o marcando como sea, pero obviamente no está en nivel para ser titular en la selección ecuatoriana, pero también le dio confianza a Plata, se liberó, pudo hacer skills, hizo y hablando dos de los suplentes, Juan Pablo, precisamente de los suplentes, Kendry, Kevin Rodríguez, Ángel Mena, bueno, Ángel Mena ya es un tema aparte, ¿no? Por todo lo que se le homenajeó y por todo lo que se le recuerda en la selección, pero Jeremy Sarmiento, Kenny Arroyo, ¿realmente aportaron algo con sus minutos o lectura se puede sacar de lo hecho ayer? No aportaron algo realmente importante, no subió al marcador cuando entraron tampoco. Entonces, solo Chicha Arroyo que tuvo una individual. Sí, pero ¿sabes qué? Sí quiero resaltar que al menos entraron con ganas algunos de seguir, seguían presionando, querían hacer otros goles, pero no aportaron en nada en sí. Y algo que sí quiero resaltar también es que a mí, en mi parecer, vi un fútbol más rápido de Ecuador. Me parece que jugar en el llano los ayuda. Porque, a ver, seamos sinceros. Hay tres convocados de la sierra. Y BKC se lo ha dicho. BKC Plata lo dijo. Nos gustó jugar acá en Guayaquil. Ya, son tres convocados. Dos son arqueros. Uno es Moisés Ramírez y el otro es Valle. Y el otro es Kendry. Entonces, solo tres juegan en la sierra. Ahí todos juegan en el exterior. Ahora, pero ¿cómo le quitas el chupete de la boca a la Federación Ecuatoriana de Fútbol o cómo los haces entender de que la sede debería ser Guayaquil, Diego? Y es complicado. Gonzalo Plata ya lo dijo, ¿no? Y es complicado porque ya han hablado jugadores. Es complicado. Y lo único que supo decir la selección es que si es que Ecuador para la última fecha que es contra Argentina, ya estamos en el Mundial, ese partido se lo vamos al Monumental. O sea, un partido que no te suma ni te resta. Y es que Bolivia sigue aprovechando la altura porque convoca muchísimos jugadores. De su liga, claro. De Wilstermann, en Bolívar, en The Strongest. ¿No? Entonces, es como que, en mi parecer, se vio un fútbol ecuatoriano muchísimo más rápido, muchísimo más dinámico. Las subidas de Pervis por la banda. Pero, entonces, estamos hablando de hipótesis, insisto. No, al menos para el cierre de estas eliminatorias, es que no es que va a cambiar esto de la noche a la mañana, Javi, y que Quito ya no va a ser sede. A eso es a lo que yo quiero llegar. Que Ecuador puede jugar bien. Y ayer quedó demostrado. Correcto. De que no es imposible jugar bien. E incluso, al fin y al cabo, los partidos contra Perú, contra Paraguay, ya en los últimos 15, 20 minutos, se ve un Ecuador agotado, un Ecuador cansado. Porque no están, los jugadores de la selección no están aclimatados para poder jugar en la sierra. Ya no pueden jugar en la sierra porque le termina pasando lo mismo que le pasa a selecciones 2011, como Argentina, a Uruguay, a Paraguay. Selecciones que ya tienen equipos en el exterior. Local. ¿Qué le queda a Ecuador como local? Le queda Brasil todavía, le queda Argentina. Venezuela. Esos son los tres partidos. Los tres partidos porque que tienen que ir a visitar a Paraguay,
y a Colombia. A Chile. A Perú. Colombia lo más próximo también. Y a Perú. Ajá. Bueno, pongamos por favor, repasemos los resultados de este día jueves 14 de noviembre, que además de la goleada de Ecuador contra Bolivia, también hubo otros resultados como el empate de Venezuela contra Brasil, 1-1, esto en territorio llanero, luego la victoria por la mínima. Lo volvió a hacer Gustavo Alfaro, ¿no? Paraguay 2, Argentina 1. Cazador de utopías imposibles. Y Uruguay-Colombia, que se encuentra jugando a esta hora, y Perú versus Chile, que arranca el partido a las 8:30 de la noche en la ciudad de Lima. Diego Almeida. Sí, bueno, ahí Venezuela contra Brasil. Brasil creo que fue un partido más parejo, que no hubo tanta superioridad de un equipo del otro. Venezuela se lo pudo ganar igual. Sí, por eso. No, pero Brasil estuvo también. Creo que estuvo ya, para cada uno. Miren, yo la verdad... Vinicius, que se trae el penal. Claro, y bueno, también el remate, el que le queda servido. Va a llorar como cuando llore en el Madrid, por favor. Se lo tapó. No sea grosero. Romo. Sí, también bueno, tuvo mucha responsabilidad. Postal de la noche. Romo, ahí está. ¿No? Y el lateral del club es por Emelec. Rafinha, el Barça presente, sí. Yanina. Eso es lo que yo digo, que yo creo que ahí, con el número en la camiseta, se vio quién es el mejor brasileño del momento, el mejor brasileño del mundo. Se lo dedicó al hermano de Juan Pablo Cortés. Por favor, ¿el nombre de su hermano? Joaquín, un saludo porque está presente también aquí en los estudios de Cato Media Sports. Joaquín Cortés, ese gol de Rafinha dedicado para él desde el Fútbol Club Barcelona. Un golazo realmente. Pero, y el de Venezuela también. El de Venezuela también es un golazo. Venezuela también es un golazo. Oiga, pero esto, ¿qué lectura te da, Diego, este partido? ¿Que Brasil sigue sin levantar cabeza o que Venezuela vuelve a querer ser potencia en Sudamérica? Venezuela quiere pelear, pero no sé qué le pasó en el camino, que se vino abajo todo lo que estaba haciendo bien. Claro, empezó bien las eliminatorias, sí. Tuvo ese bajón y tal vez con este partido, creo que puede ser el partido clave Brasil, para que repunte. Vinicius ahí en su línea, ¿no? Reclamó. Ahí creo que es cuando Brasil le expulsan a Alexander mismo. González, el lateral Brasil del MLS. Es lo mismo de estas eliminatorias y de las eliminatorias pasadas. Brasil sin una idea de juego, más el peso individual que puedan hacer. Sin un 9. Sí. Pero es que el tema de Brasil con Bolivia es algo colectivo y es algo que se da en todo el equipo. Se puede hablar de nivel individual porque tú ves la alineación de Brasil y ya la mitad juegan en el Brasileirao cuando hasta hace un año todos juegan en Europa. Oiga, ojo, que Gonzalo Plata con sus dos goles de ayer, también la prensa brasileña se ha hecho eco y lo ha destacado como uno de los mejores en esta jornada de eliminatorias a Gonzalito Plata, figura también en el Flamengo brasileño. Ahora vamos con el Argentina-Paraguay. ¿Qué le pasó a la albiceleste, a esta selección que con Messi en cancha salió derrotado frente a la Paraguay de Gustavo Alfaro, Juan Pablo? Un auténtico gol de Puskás de Antonio Sanabria, la verdad, una chilena espectacular. Me parece que Paraguay no tuvo muchísimas opciones, pero las que tuvo las supo aprovechar. Es que eso es lo que hace Gustavo Alfaro. Gustavo Alfaro sabe a lo que juega. Sabe cómo replegar a Paraguay porque sabe que no tiene la calidad que tienen muchos jugadores argentinos. Entonces lo que hace, y él ya lo mismo lo hizo con Brasil, lo mismo lo hizo con Uruguay. Para Gustavo Alfaro no es un técnico que no dice le vamos a plantear cara a Argentina, le vamos a ganar a Argentina, le vamos a pagar un baile. No es un técnico que busca ganar el partido jugando bien, gustando. Lo que hace Gustavo Alfaro es planificar el partido con los jugadores que tiene. Y eso es lo que debe hacer todos los técnicos. Era uno de los que quería verlo afuera de la selección ecuatoriana, Gustavo Alfaro, ¿no? Que ahora le está echando flores. La verdad es que el tema de Gustavo Alfaro, yo lo único que le pude llegar a cuestionar al técnico argentino fue el tema ya una vez ido al Mundial, cómo se plantearon las alineaciones, qué jugadores se llevaron al Mundial. Creo que fue lo único que le cuestioné, porque yo la verdad nunca fui de criticarlo al técnico argentino. Pero lo de los jugadores que se llevaron al Mundial no creo que pase por él. Pero ya está en tu decisión si es que lo haces o no. No, usted sabe que no es totalmente decisión de él. Claro. Usted sabe que no es decisión de él. No seamos ingenuos, ¿no? Entonces, ya, pues vamos a seguir aquí en la selección 15, 20 años dejando que otros metan mano a esas listas y sin ganar nada. Yanino, siempre. Y así no vamos a quedar entonces. Lo peor de todo es que... La idea es que no, pero repase la política de este país también. Claro. Hay selecciones que se han potenciado muchísimo, como Chile en su momento, ganando las dos Copas América. Una generación dorada. La misma, para mí, Ecuador la tiene ahorita. Tiene esa oportunidad de ganar una Copa América, de ir y hacer un buen Mundial, llegar al menos a cuartos de final. Oiga, ¿Qué les parece si vamos a repasar ahora la tabla de posiciones de momento, cómo está a falta de estos partidos, ¿no? De Uruguay contra Colombia y también el Perú-Chile que se juega también como cierre de esta jornada.
Argentina tiene 22 puntos y un gol de diferencia de más 13. A pesar de su derrota, se mantiene en la punta. Colombia con 19 de momento y con 7 de gol de diferencia. Brasil, oye, Diego, a pesar de que Brasil tambalea en estas eliminatorias, está ahí y se mantiene tercero junto con Uruguay también. Por lo que digo, por las individualidades, porque si no, Brasil... Pero es que si estamos en esas... Tanto se le tiró a Félix Sánchez Vázquez y ahorita Becasese, pero si Ecuador hubiera tenido los 3 puntos, estaría por encima de esa Brasil incluso, y con los mismos puntos que, la Colombia Ecuador que enamora a todo el mundo. Al mando de Félix Sánchez Vázquez, consiguió puntos importantes. Le ganó a la Uruguay. Y en números era más que el principio de... De Gustavo Alfaro. Entonces... Yo criticaba mucho a Félix Sánchez Vaz por el funcionamiento, pero en cuanto a números, hizo mejores números. Siempre lo dije. Que los otros. Bueno, nos vamos a la pausa, la última, pero usted no se vaya, quédese aquí en la sintonía de Cato Media Sport. Regresamos enseguida. Vamos. Señores, estamos ya en el último bloque de Cato Media Sports en este viernes 15 de noviembre, quincenita, señores. Miren, ganó ayer Ecuador, hoy puede ir a celebrarlo también con toda la familia, con todos los amigos. ¿Usted se va a celebrarlo, Javi? Sí, con un cafecito colombiano, ¿qué le parece? Está bien. Un cafecito la previa colombiano. Para el partido contra Por Colombia. Por supuesto que sí, un partido durísimo, pero no imposible contra la selección cafetera. ¿Y sabes qué? No es nada en contra, compañeros, de la prensa colombiana, no. Todo lo contrario, el respeto, la admiración, la consideración para la prensa colombiana. Pero sí hay algún coleguita por ahí que considera que la selección Colombia está por encima del bien y del mal, incluso que son una potencia y que están ahí a la par con Brasil y Argentina. Futuros campeones del mundo. Y es lo que digo. Lo considero así. Esta Colombia desde la Copa América se la ha vendido como una de las mejores Colombias que ha existido en la última década y estamos en igualdad de puntos si no fuera por la sanción que recibió Ecuador. Solo con un gol de diferencia menos. Colectivamente juega bien Colombia. Correcto. Pero al fin y al cabo hay resultados que les terminan costando. Y también tiene un señor individualista como lo es Luis Díaz. Entonces, a eso quería llegar. Pero Ecuador no se la va a poner fácil a Juan Pablo el martes. Claro, porque Colombia cayó contra la Bolivia que nosotros le ganamos en la altura. Pero esos cruces, esas reglas de tres no caben en el fútbol. Pero teniendo en cuenta lo de Luis Díaz, quería tocar ese tema. Sí. ¿A quién hay que poner ahí? Justamente como lo decía Diego, porque Joel Ordóñez no le puede ganar un poco las espaldas. Tienes muchas alternativas, pero estás hablando de un Joel Ordóñez que también juega Champions, que es titular y regular con un club que compite en Europa. No, pero no quieras desmerecerlo diciendo que fácilmente Luis Díaz le va a ganar la espalda. No me refería a eso, me refería a que juegue de lateral derecho como tal. Yo sé que Joel Ordóñez nadie está oficio, jugando de central, pero... Si ya nos enfrentamos a un Vinicius Junior campeón de Champions. A ver, pero si nos tocaría... Pero eso significa quitarlo a Franco, moverlo a la derecha y en el medio campo. Entonces, ¿a quién pone? A Carlos Grueso. Carlos Grueso como Moisés Caicedo. Pero, Diego, ¿estás hablando línea de cuatro igual en Barranquilla? Sí. ¿Y quién por la derecha? Es que así sea... Tenemos que llamar a Becasese y... Así sea línea de tres o línea de cuatro, ¿quién ocupa como un lateral derecho o como carrilero derecho? ¿Cuál es tu propuesta? Para mí, Alan Minda. Es la opción más viable. Alan Minda por la derecha. ¿Alan Minda por la derecha? Mira, yo la verdad es que sí sacrificaría a Alan Franco a pesar de todo, porque me parece que hay que tener controlado, hay que anular a Luis Díaz. Me parece que es el punto más alto que tiene Colombia. ¿Marcaje personal? No, tampoco así. Sí. Y a James Rodríguez que lo anule Moisés Caicedo de cierta manera. No, obviamente a James tiene que anularlo grueso. Bueno, Grueso que fue inédito ayer en el partido, no jugó para nada. ¿Y si no es Grueso, quién sería? Es que no hay nadie más. En el medio campo solo llevó los tres nombres, Alan Franco, Grueso y entonces no lo puede sacar a Alan Franco. Y de los no convocados, más aún de visita contra Colombia. ¿Quién hubiera encajado? Da el otro que se le podría ocurrir a Becasa es retraer a Moisés. También. ¿Y como lateral derecho o qué línea de tres? ¿Cómo sacrificarías esa línea defensiva en Colombia, Yanina? Pues la verdad, me gustaría mantener la línea de cuatro. Considero que por el lado derecho... Alan Minda me gusta el nombre,
no sé qué tanto pueda hacer en el tema defensivo. Podría, tiene estos días BKCS para analizar si la propuesta de Alan Minda o la propuesta de Joel Ordóñez quedaría, pero considero que sí o sí deben ser uno de esos dos. No, no podría cuatro. Arriesgar con otros jugadores, claro. Porque Alan Franco considero que contra Colombia te puede dar más en el mediocampo que replegado en la saga defensiva. Ahora, para intentar hacer daño a Colombia de visita, Juan Pablo, igual seguir insistiendo con Yeboa, con Plata y con Egner. Sí, la verdad es que sí. Me parece que el funcionamiento que tuvo ayer Plata, de no ser un extremo fijo, sino entrar al medio, crear juego, conectar con Ener Valencia, me pareció un muy buen partido de ambos. Entonces, yo me mantendría. Y John Yeboa también se lo ve con mucho ánimo. Quiere hacer un gol. Veía que fallaba un tiro y se lamentaba muchísimo. Entonces, me parece que jugadores así, con ganas y con actitud, tienen que ser titulares. Ay, claro, y también ya le faltó el gol. Queda también nomás dejarlo en el Valencia, porque ya hoy se confirmó que Leonardo Campana queda desafectado de la selección. Entonces ya un 9-9, el único que nos queda es Ener. Y con los volantes que tenemos, que son Plata y Yeboa, considero que ya dejarlo a Kevin Rodríguez como 9, ya es algo que nos va a terminar restando que sumando. ¿Pero por qué? O sea, te pregunto por qué. Para mí Kevin Rodríguez tiene características físicas muy buenas para ir a jugar contra los centrales colombianos. Al choque. Pero es que puede tener las características físicas, ajá, pero a la hora del juego a Kevin Rodríguez le cuesta bastante ser un 9 neto. Se ha visto tanto en la selección como en su club. Por algo no tiene números de goleador en su club, y eso que sí lo han puesto como 9. Sí le cuesta bastante el tema de ser un 9 fijo, un 9 de área a Kevin Rodríguez, a pesar de las cualidades físicas que tiene. Qué mala suerte, digo, ¿no? Con Leonardo Campana. Muchos lo pedían, lo convocan, lesionado. No y justo esta fecha que a mi criterio era la fecha perfecta para que Leonardo Campana incluso pueda arrancar y titular. Correcto. Contra Bolivia. Se podía afianzar tranquilamente, podría marcar un gol, apagar un poco de críticas, pero... Bueno, ¿qué les parece si cambiamos un poco de tema ya en esta parte final del programa de hoy viernes? Vamos también con Copa Ecuador. Se sabe que ya hay sede, ahí la tenemos, Diego, ¿no? Para esta finalísima... entre dos grandes, aprovechemos que no está aquí el señor Mosquera para poner en debate lo indebatible, muchas veces pérdida de tiempo con el señor Mosquera. ¿Le va a doler? Pues sí, uno de los dos va a dar la vuelta. En su estadio favorito. En su estadio favorito. ¿Qué tal vez nunca ha ido? Estadio Rodrigo Paz Delgado. ¿Qué tal esa final? Esperemos que sí lo haya visitado. Yo la verdad desconozco, no quiero asegurar, pero esperemos que sí lo haya visitado. Sí lo ha visitado. Esperemos eso. Tiene suite ahí. Diego Almeida, no, Independiente versus el Nacional. Final interesante, Independiente del Valle. Hay que ver si demuestra el poderío que ha mostrado en Liga Pro, porque en Copa Ecuador ha dejado viviendo al menos este año. El Nacional, que al mando de Marcelo Zuleta, a su estilo, a veces queriendo salir tocando desde con más abajo, garra que... con más corazón, los jugadores que cualquier cosa, por más que les deban más de seis meses, los jugadores juegan mucho mejor que hasta que otros equipos. Entonces vamos a ver si puede contrarrestar los movimientos de Independiente del Valle. Y bueno, lo que pude conocer también es que Muchucurruna está procesando una demanda para tratar de quitarle el cupo, que me parece insólito que por cuestión de ya administrativo de la directiva con los mismos jugadores del Nacional, el Muchucurruna quiera quitarle el cupo al Nacional, que no se lo pudo ganar en cancha, para que puedan disputar ellos la final y queden descalificados el cuadro capitalino. Me parece a mí insólito que quieran hacer eso en mesa cuando no lo pudieron hacer en el terreno de juego. Con una plantilla que los mismos saben que les den los jugadores, que los jugadores sin entrenar en conjunto, sin concentrar en conjunto, terminan luchando por el equipo, por la afición, que luego le quieran quitar esta final que tanto han peleado. Me parece ridículo. Bueno, en todo caso, final, ¿no? Independiente versus el Nacional, los dos mejores en esta edición de la Copa Ecuador 2024. ¿Hay favoritos, Diego? ¿Independiente es claro favorito o el Nacional sin también duda tiene Independiente del Valle es de largo el gran favorito? Pero bueno, en toda esta Copa el Nacional lo que más ha dado es sorpresa. ¿Sí? Eliminó el de Quito, eliminó una que estaba segundo, tercero en la tabla. Independiente del Valle es el favorito por el momento. La combinación perfecta entre experiencia y juventud, decía por ahí un cantante también, está el bien, Nacional. Sí. Que ha podido repescar algo, ¿no, Juan Pablo? Sí, hay algunos jugadores de Barcelona también, Gabriel Cortés, Pineda, Fidel Martínez, que son, para mí, son una de las bases fundamentales de este Nacional que buscará hacerse con la Copa Ecuador. Y fue un acierto el que hayan decidido cambiar de sede, a mi criterio, porque es verdad que toda la hinchada de ambos equipos es en Quito,
que los quieras mover hasta Ibarra y iba a ser un tanto más complicado, bueno, y que iba a terminar afectando a todos, porque se iba a recaudar menos en afición. Señores, bonitas las dos camisetas. Mi cumpleaños es ya en diciembre, así que el que se quiera una camiseta apuntar, del rojo, de las dos camisetas, bien, una del Nacional. Y una del Barça, ¿no, Javi? El Barça, claro. También aquí a Joaquín también otra, talla S de niño. Oiga, esta final será el jueves, perdón, el miércoles 27 de noviembre. Miércoles 27. 3 de la tarde. 3 de la tarde, no sé qué tan adecuada sea esa hora para jugar en Quito, ni en ningún estadio del país. En todo caso, también por la crisis eléctrica, hay que saber decidir también esos horarios. Pasamos a otro tema y estamos hablando de una pista atlética en Cuenca, Diego Almeida, ¿no? Sí, la pista atlética Jefferson Pérez, que ya existía en la ciudad de Cuenca, fue rehabilitada, se lo hizo junto al ministro del deporte y decían que obviamente esta restauración de esta pista atlética, donde han nacido muchos deportistas históricos para el país, servirá para seguir sacando muchos deportistas a futuro, que el final es que lleguen a ser medallistas olímpicos como lo fue Jefferson Pérez. Sí, y mire, que no solamente vayamos ahí de saco y corbata y sonrisita para la foto, ¿no?, sino que este apoyo, este esfuerzo y sobreesfuerzo para los distintos deportes, para las distintas disciplinas, se mantenga, Yanina. Claro, sí, lo considero que es un apoyo súper importante para el atletismo ecuatoriano, que ha venido en alza. Entonces, y no solo el atletismo ecuatoriano, sino de más deportes olímpicos de Ecuador que han venido creciendo y consiguiendo medallas para la selección ecuatoriana. Entonces sí espero que estas obras, estas ayudas se puedan seguir dando, que no solo sean para la foto, como lo comentaste, Javi. Ajá. Y que se pueda mantener esta ilusión por querer despuntar otros deportes aquí en el país. Pelando dientes también, me gusta Jefferson Pérez ahí, ¿no?, que ya lo vemos por ahí que va a experimentar como chef, ¿no?, en un canal amigo. Va a estar ahí en un concurso para ver si es el mejor chef de este país. Señores, tengan excelente fin de semana. Yanino, Juan Pablo, por supuesto también mi querido amigo, compañero y colega Diego Almeida, quienes habla Javier Méndez. Los amamos. Nos vemos el lunes. Chao.